¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream en el canal de Twitch Ajedrez de Élite. Y vamos a jugar el torneo Arena Kings. Este torneo es realmente uno de los más fuertes. Hay muchísimos participantes. Voy a revisar un momento ¿Quiénes son los jugadores? Y nos vamos aquí al sitio web. Y aquí estamos viendo la lista de participantes, grandes maestros, maestros internacionales, maestro FIDE, candidato maestro, 2400. Las partidas son a 3 minutos. Y dura 2 horas. 2 horas este torneo. Así que vamos a tratar de pasar un rato agradable. Vamos a ver. ¿En qué posición estoy yo? Aquí estoy en el puesto número 38. 38, pero como les digo, aquí cualquier jugador tiene incluso mucho más fuerza del rating que aparenta. Así que aquí puede pasar muchísimas, muchísimas cosas. Participen en el chat, por favor. Vamos a tratar de pasar un rato agradable jugando partidas. 2 horas dura este torneo, así que veamos qué tal nos va. Falta un minuto para que comience. Un minuto. Ok, entonces, como ya falta poco, vamos a cambiar de escena para que el tablero se aprecie mejor. Ahí está. Bien, ya estamos. Esperemos que todo marche bien. Si ven que hay un inconveniente en el stream, por favor avísenme en el chat que yo los estaré leyendo. 30 segundos. 30 segundos para iniciar. 20 segundos. Diez segundos. Cómodo. Ok, ahí está. Iniciamos. French Fighter. Ok, vamos a jugar de 6. De 4. Caballo F6, caballo C3. Vamos a usar G6. Alfil E3 es típico. Alfil G5 es otra jugada. Caballo F3 es lógico. Ok, alfil E3 voy a realizar C6. Porque tiene la idea de expandirse. De hacer dama D2 y alfil H6. Por lo tanto es útil tener este expansión en el flanco de dama. Porque si las blancas intentan enrocarse largo, puedo buscar contrajuego. Por ejemplo, ya hay un punto de contacto aquí. Bien, entonces sigo con ideas típicas de desarrollo. No quiero continuar con caballo B6. La idea de G4 es justamente porque quiere venir con una lluvia de peones. Pero yo todavía no estoy enrocado. Ahora tengo una duda. ¿Dónde colocar mi caballo? ¿En H7 o en D7? Lo voy a colocar en H7. La idea es que quiero tener habilitada la casilla C4 si el alfil quiere irse a esta casilla. Ok, entonces voy a hacer esta. Si captura de alfil. Ok, en este caso voy a mirar la torre. Una jugada útil porque quiero hacer caballo C4. Ok, entonces creo que alfil G7 es útil. Aquí sería un gravísimo error enrocar largo por alfil H3. Bueno, tengo E6, ¿no? Pero no queremos todavía eso. Todavía estamos a la espera. Ya sé que las blancas no pueden enrocar corto. Y yo, bueno, voy a tratar de buscar el enroque largo. A ver. Las blancas van a buscar el enroque largo. A4, ok. Las blancas van a jugar con el rey en el centro. Porque luego de este avance, por supuesto, yo no voy a... Ah, mira, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Me ataca el caballo.
y al mismo tiempo me amenaza alfil B5. Es una bonita jugada. Entonces, como son dos problemas a solucionar, voy a tener que realizar dama C7 para defender. Es una bonita idea. O sea, no puedo capturar el peón. Es un veneno porque viene alfil B5. Así que lo mejor será enrocar. ¿Sí? Enrocar y ya está. Bien. Entonces, ¿qué estamos notando en esta posición? ¿Qué desequilibrios hay? Mi caballo no está bien ubicado, pero este caballo no puede mover. Quisiera realizar E5, pero la idea de ir con dama G3 realmente no parece tan útil. O sea, la idea de abrir el centro no está mal, pero puede venir dama F2. Puede existir esta, sacando el alfil. Sí, porque miro este punto, o sea, tiene sentido. Y si él captura, ¿será que yo puedo venir con torre de 8? Y si hago torre de 8 de una vez, eso no tiene más sentido. Ese caballo no puede mover. Así que, ¿cuál de las dos torres mover? Yo creo que voy a mover esta. Quiero buscar una reacción en el centro, ya que el rey todavía está allí. Sí, y además que mi caballo también puede regresar a la acción. Y si se continúa, bueno, con esa, eso es lo que iba a comentar. O dama F2, iba a continuar con esta. Ok, en este caso, fíjense que me da este punto. Pero acá hay algo interesante, porque esta jugada, caballo C4, tengo dama D4. Así que es un cambio como tal. Ok, creo que puedo hacer esta, ¿verdad? Lo hacemos. Uy, me queda poco tiempo. ¿Cómo es posible que me haya quedado poco tiempo? Estoy hablando mucho. Hola, Josefina, bienvenida al stream. Ahora tengo que jugar muy, muy rápido. Ok, jaque. Ok, este es un final caballo contra alfil. Ok, vamos a hacer esta. 19 segundos. Este es un final caballo contra alfil. Caballo no es bueno, este peón quiere avanzar. Ok. Hago esta. Ah, alfil E7 creo que tiene. Bueno, es un sacrificio. Ah, no pasa nada. Vamos. Ah, pero caballo por, torre por y viene alfil 7. Y ahí pierdo. No, aquí pierdo. No, aquí pierdo porque tiene alfil E7 después. Abandono. Tengo que jugar más rápido. Tengo que jugar más rápido. Realmente no sé cómo se me fue el tiempo. Debo estar más atento al tiempo. Así que vamos. Mantener el ritmo con el tiempo. Ok, 4-5, caballo F3. Caballo F6, la defensa Petrov. Voy a realizar alfil E2. Una jugada un poco pasiva. Pero la idea es que quiero enrocar de una vez. Y ya defiendo este punto. Entonces, como es una posición pasiva, las negras ya tienen aquí iniciativa. Entonces, hay que mantener un ritmo, ¿sí? Porque me estoy dando cuenta que mis rivales están jugando muy, pero muy rápido. Aquí puedo reaccionar con D4, pero viene F4. Otra idea de reaccionar es esta. Voy a cambiar, porque realmente esa idea de F4 me incomoda. Voy a realizar D4. El avance de peón tiene sentido. Ok, quiero realizar esta jugada. Vamos a frenar un momento los peones. Y de esta manera el alfil permanece como una pieza pasiva. Ok, el caballo. Hay que defender este punto. Y quisiera colocar mi caballo aquí. Así que no tengo una maniobra directa. A no ser que avance. Puedo avanzarlo. Sí, ¿por qué no? Mantengo ese peón fijo. Ahora mi caballo puede ir a esta casilla. Y es bonita la casilla, por cierto. Ok, la dama quiere ir aquí, me parece. Ok, me gusta mi posición. Una dama aquí no tiene ningún problema. Una dama por tampoco tiene sentido aquí. Vamos a fijar un momento la estructura de peones. Ok. Vamos a hacer esta jugada. Que avance el peón. Bueno, lo puede hacer en cualquier momento. Yo puedo defender este peón y si viene torre de 4,
El caballo regresa, sí, así que no pasa nada. El caballo regresa y además puedo intentar esto. Ok, entonces vamos por este peón. Lo voy a atacar una o dos veces. Ok. Vamos a hacer esta, vamos a defender. Y ahora sí voy por este peón. Incluso puedo hacer esta jugada. Ah, el caballo quiere ir aquí, qué bonito, ¿no? Pero lo puedo evitar con esta. Lo puedo evitar con esta. Sí, hay que evitar que el caballo salte aquí. Ok, caballo por. Bien, ahora vamos a ver cómo ataco ese peón. Bueno, la manera más sencilla es esta. Ok, vuelvo a atacarlo. Un minuto. Me sacan tiempo. Ok, capturo. Ok, dame aquí. Ahora voy a intentar cambiar. ¿La dama ingresa en B2? Sí. Pero ya tengo dama E3. Ok, finales. Ah, esa jugada es mala. Esa jugada es mala porque... porque pierdo ese peón. Uf, qué terrible. Y ahora voy a perder este, así que voy a tener que avanzarlo, algo que no quería hacer. Bueno, a B4, peón por, alfil por, es un final. Puedo tener dama A1. Bueno, ya está. Capturo. Ahora voy por este peón. Rey aquí, dama aquí me gusta. Estamos en un final igualado, ¿no? Ok, dama por, ahora tengo este... la idea de entrar aquí y avanzar el peón. Creo que se equivocó. Ok, jaque. Vamos a ganar otro peón. Vamos a hacer este jaque. Vamos a dar otro jaque. O sea, siempre jugadas útiles. Útiles. Las jugadas útiles deciden partidas. La dama que se coloque en esta casilla es peligroso porque viene este tipo de ideas. Ok, jaque. Ok. Jaque. Jaque. Ok. Ahora vamos a ver qué puedo hacer aquí. Ok. Vamos a hacer esto. ¿Quiere venir? Ok, pero yo me escondo. vamos a hacer esta. Oh, creo que tiene tablas. ¡Ay, rayos! No puedo capturar porque mi dama está en el aire. Y si vengo aquí es mate, tengo que regresar. Oye, una pena. Una pena, la posición era bonita, pero... ahora estoy cayendo en una red de mate, ¿no? Con alfil H3. Ahora, ¿será que hay tablas? Porque luego de alfil H3 viene esa, ¿no? Entonces voy a tener que seguir avanzando. Ok. Ah, dama de 2, ¿no? Uy, qué buena, buena. Me va a dar mate. No tengo otra jugada. Ah, me va a dar mate. Uf, qué buena. Esta fue una posición doble filo con muchos errores. Bueno, ni modo. Voy a tratar de concentrarme mejor. Yo creo que me concentro más si no hablo. Así que vamos a ver qué tal va en esta partida.
Mal estoy, vale. Estoy mal aquí. No, aquí pierdo. Es cuestión de tiempo. ¡Ah, qué rudo es el torneo! Siguiente. Rudo, rudo. Qué bonito sacrificio. Qué bonito sacrificio. Ah, voy a perder mi caballo. Bueno, ni modo. Y ahora esta posición sí es un poquito fea para mí, ¿no? Fea, fea, con estos dos peones móviles. El caballo que no puede mover. Ahora, mi rey puede ir aquí, puede ir aquí. El problema es que puedo caer en una red de mate, ¿no? Y es algo que no quisiera. Algo que no quisiera, pero necesito mover el rey para sacar caballo. Ah, caballo aquí. Vamos a cambiar. Okay.
Okay, quiero intentar el avance del peón. Y yo no tengo algo útil. El avance del peón puede ser mate. A ver. Ya los peones avanzan con mucha fuerza. Bueno, vamos a buscar algo de... A ver si logro. Ok. Tiene sentido realmente ese jaque. Tiene sentido jaque. Okay. Si hago este jaque no estoy logrando nada. Ay, ¿qué pasó? Ay, me va a dar mate. Era mate aquí, ¿verdad? No tengo manera de evitarlo. No tengo manera de evitarlo realmente. ¿Gané? Le di mate. ¿Cómo le di mate? A ver, le di mate promocionando una dama. ¡Qué loco! Le di mate sin darme cuenta, quedándome con 2 segundos de tiempo y él con 1 minuto. No sé por qué juega tan rápido. Él estaba completamente ganado. Se dejó esto. ¡Qué locura! ¡Hey! ¿Siguiente partida? Ahí está. Okay. Estoy pensando en un sacrificio dama por F8, si lo permite. O sea, si dama por B2, voy a hacer esta, atacando al caballo 3 veces. Si el caballo... Ah, pero el caballo puede mover aquí. ¿Verdad? Claro, puedo intentar de igual manera torre 8. Vamos a ver. El problema es que él no tiene todavía el desarrollo de estas piezas. Y por un peón todas estas cosas ocurren. Ok, esto me permite mate, dama por rey por... No tengo... No, no tengo nada de eso. Me ataca la dama. Pero ya no está el D5. Y el punto B2 sí lo está atacando. Bueno, vamos a hacerlo. Este es el único peón débil. Y si hago G4. Caballo aquí. Alfil D6. Alfil por.
E4 puede ser. E4, caballo H6, no sirve por G5. E4, caballo, el caballo puede venir acá, no tampoco. E4, ¿verdad? Vamos a ver. Un minuto y medio, ok, D5. Jugada intermedia. Caballo de 7, me ataca ahora dos puntos. Y el alfil. Por lo tanto, la próxima jugada será esa. Bueno. Ah, y el caballo. Y si hago esta. Tiene caballo, caballo por. Alfil por. Rey por y no hay nada. Bueno, no, pues nada. Vamos a ello. El caballo está atacado. Una pareja de alfiles aquí se ve útil. Punto B2 está vulnerable, pero este caballo también es vulnerable. ¿Será que puedo hacer esta jugada de una vez? Porque si capturas, yo entrego dos torres, pero tengo la pareja de alfiles. No. Y si ataco aquí, viene alfil F5 y tengo torre 2. Ok, vamos a hacer eso, porque necesito también tener jugadas. F7 también es vulnerable. El alfil lo estoy atacando. Ok, vamos a defender este punto. El alfil está, tiene una sobrecarga. No, yo no te voy a ayudar a... a ver. 18 segundos, yo no sé cómo se me ocurre caer con poco tiempo. A ver. Ok. segundos. ¿Será posible ganar este final? Ah, esta jugada fue un error. Rayos. Ah. Sí, relojeo. Como no he estado jugando Blitz últimamente por el torneo que se avecina, estoy falto, ¿no? De estos a 3 minutos, pero no está mal de vez en cuando jugar a 3 minutos. Ok, alfil E3, esta variante se está repitiendo, pero ahora vino alfil E3, eso cambia. Ok, vamos a hacer alfil aquí. Cambio aquí. Ok. Ok, esta me gusta. Ok. Un roque largo. Vamos a realizar esta. Una jugada como alfil G5 tiene sentido porque quiere hacer alfil por, peón por y caballo aquí. Así que alfil G5 estoy casi obligado a realizar A6. Casi obligado a realizar A6. ¿Qué? Peón por. ¿A qué? Rey aquí. ¿A qué ver? Peón por, alfil por, jaque, rey aquí. Ah, puede venir alfil C5. Y alfil C5, dama por. Esta jugada no es mate. Porque tengo caballo 8, pero de repente pierdo. Así que pues, ni modo. Uf, qué bonita táctica. Qué hermosa jugada. Hermosa, hermosa jugada. Bien. Ahora la columna B está abierta. Por lo tanto, vamos a tratar de aprovecharnos de eso, ¿no?
vamos a aprovecharnos de la columna B que está abierta. O sea, digo, si está abierta, pues de una vez lo aprovechamos. Ok, quieres cambiar, pero el problema es que, a ver, cambias y atacas el caballo dos veces y atacas el peón. Entonces no voy a cambiar. No voy a cambiar, pero hay que defender a este peón. Bueno, primera amenaza de mate. Claro que si hago la primera amenaza de mate, vamos a ver cómo las blancas responden a esto. Aunque no es mate, de hecho, porque siempre el rey puede escaparse por acá. Claro que alfil por, entonces hago la primera jugada alfil H6. El rey bloquea y ahí no sé si sea mate, pero bueno. Hay algo, ¿no? Hay algo. Dama por caballo. Ok. Él decidió jugar a la segura. ¿Y yo qué debo hacer entonces? Caballo por no es útil. Caballo aquí atacando el alfil. Mira, viene alfil por. O incluso a esta jugada puede venir dama aquí. Pero puedo hacer caballo por. No sé qué tan útil sea. Pero al menos estoy eliminando una pieza. No puede hacer alfil por debido a la entrada aquí. Ok. Alfil E3 puede ser útil. Caballo pudiera ir a esta casilla solidificando. Ok, quiere ir a C5. Epa. Ah, el caballo defiende este punto, así que sí, amenaza esta, pero bueno, vamos a ver. El alfil estaba en el aire. Creo que omitió eso, ¿no? Hasta yo la he omitido. Hasta yo la he omitido. Ok, jugada útil aquí. Útil, útil. Caballo, vamos a colocarlo aquí la dama. Jugar de manera segura y protegiendo este alfil. Es un monstruo, es un tremendo monstruo este caballo. Este que él capture aquí puede hacer esta dama G3 y mi caballo no tiene a dónde ir, pero tengo la ayuda, ¿no? Alfil H6 jaque y caballo aquí. De 40 segundos. Ok. Bueno, vamos a hacer esta, que avance el peón. Tengo alfil H6. El alfil H6 me gusta de una vez. Esta jugada también es útil. Punto es la casilla vulnerable. Alfil por, rey por, pero bueno, mi dama está aquí cubriendo estas dos casillas. Yo creo que lo mejor será regresar. Ok, intenta ingresar en este punto. Vamos a ver si hay algo útil aquí. Alfil H6, rey aquí, jaque, rey aquí, caballo por. Ok, elimino el alfil que es importante. Peón por, pero luego esa torre quiere venir, así que voy a hacer mejor esta de una vez. Ok, 20 segundos. Vamos ya a simplificarse. Quiero eliminar a ese alfil, así que esta jugada tiene sentido. Y después de eliminar esa, voy a hacer dama por peón para proteger al caballo que ha quedado sin defensa. Ok, jaque. La jugada es un error porque voy a hacer jaque. Y a torre por, doy un casi mate. Ok. Ambos nos equivocamos. S5, D6. A6, alfil G5, E6, F4, dama B6, dama por, torre B1, dama A3. ¿Qué se juega aquí realmente? Ya ni lo recuerdo. Creo que se juega de esta manera. No lo recuerdo realmente cómo se juega aquí.
Caballo por, peón por, e5 también se juega a esa. Y alfil e2, esta jugada es necesaria para evitar el jaque. Tengo un dama c5 jaque. Esa jugada tiene la intención de traer el caballo aquí. Tiene la intención de traer el caballo a e4. El caballo va aquí. Ok, este punto está protegido, pero este no. Ok, vamos a hacer esta. Okay, creo que tendré que hacer esta. Es una jugada que no me gusta, pero bueno, vamos a realizarla. No me gusta, pero vamos a realizarlo. No quiero capturar este peón. O sea, mi dama necesita venir a la defensa porque mi rey está expuesto. El alfil por tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. O sea, mi rey va a tener que colocarse aquí. Pero viene la dama aquí. Y es incómodo. ¿Será mate? Bueno, no sé si sea mate, pero fíjense que mi rey va a venir acá. Puede venir caballo F6 y rey aquí. Oh, ok, jaque. Rey aquí. Torre de 1, rey aquí. No hay más entradas. Pero el caballo está siendo atacado. Es feo, feo esto realmente. Si hago torre por caballo F6, rey aquí, caballo por alfil. No hay algo. A ver, torre por caballo F6. Si hago rey F7, caballo por, tengo alfil C5. El rey no en roca, pero la dama puede ingresar en H6. Torres, dos alfiles. Bueno, es realmente incómodo, incómodo, incómodo. Incluso puedo hacer esta, pero puede venir torre B3 y mi dama ya no puede defender esta diagonal y puede venir un dama D6. Así que creo que es forzada esta jugada. Pues ni modo. Ni modo, ni modo. Ok, ¿qué es mejor entonces? La dama en C5, evitando el enroque. Creo que la dama en C5 es mejor. La dama en C5 es mejor. Para que la dama no ingrese en... Pero ya va, pues si haces esta, viene enroque corto. No, vamos a evitar el enroque corto. No quiero que la torre venga a la acción. Que la dama venga aquí, venga dama F6. Bueno. Permite, ¿no? Igual puedo buscar algo, a ver si existe algún escondite, un jaque, algo aquí que exponga al rey. Por supuesto, yo no quiero capturar. Avanzarlo puede ser una idea, pero viene más sacrificio. Y si hago esta, peón por alfil a6, peón por. No, yo voy con actividad. Actividad, o sea, que él no se enroque, ni yo tampoco me enroque. No, pero ahí sí ya. Ahí sí ya. Creo que alfil F1 fuera sido interesante. Bueno, ahora sí prácticamente lo estoy obligando a sacrificar si quiere continuar con el ataque. Claro, caballo G3 es útil. Alfil A6 es útil también para mí. Ah, pero alfil A6 permite la entrada de la dama aquí. Aunque luego de esta jugada no hay más jaque. Estoy permitiendo esta. Estoy permitiendo esta. Aunque esa también tengo esta, este bloqueo. Ok, este. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar mi posición. Tengo mayoría de peones en el centro. Por lo tanto, tiene sentido cambiar. Y puedo hacerlo más bien con el peón este. Tengo una bonita estructura. Tengo una bonita estructura. No puede cambiar, de hecho. Y yo estoy amenazando al alfil B4. Y estoy atacando al caballo. Jaque. No puedo hacer C3 porque le hago alfil por peón. Jaque. Okay. Tengo las tablas aquí. Ataco al alfil.
Ah, no debí haber hecho eso. No debí haber hecho eso. 7 segundos. Siete segundos. El tiempo. Las partidas del variante de peón envenenado son así, extremadamente doble filo. Doble filo, doble filo. Vamos. C6. Okay, la defensa Karokan. Y los alfiles se desarrollan antes que los caballos. Interesante que la captura en D6, en C6. Lo permito, bueno, vamos a hacerlo. Esta casilla, vamos a tratar de dominarla, sí, de manera posicional. Ok, ya no tienes el C5. Sí, la idea de venir con la dama aquí tiene sentido. Vamos a hacer jugadas útiles. Jugadas útiles. Útil. Útil. Vamos a hacer esta que es útil para neutralizar esa batería. No puedes capturar de peón, a no ser que captures con el peón G. Ok, quieres actividad en la columna H. Quieres hacer dama G7. Quieres hacer dama H4. Caballo no lo puedes mover. Así que vamos a hacer jugada útil. 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 Voy a hacer el avance de este peón. ¿Qué quieres venir con F5? Y vamos a hacer esta.
Útil. Esta, no sé si haya sido correcto hacer esta, pero bueno, lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. Siguiente. Ahora está, 4. Caballo C3. 4. Vamos a jugar esta. Dama B3 es posible. Esta me gusta. Esta me gusta. Esta. Quiere atrapar la torre, señorito. Señorito, me quiere atrapar la torre. Tiene que defender este punto. Así que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, vamos a hacer esto. Tiene que defender este punto. A ver, a ver. El problema es que, bueno, la dama está ahí en rayo. Epa, dama por de una vez. Ah, no, la torre defiende. La torre defiende. Lo voy a perder y sin. No, entonces vamos a entregarlo de una vez. Ya está. O sea, no hagamos cosas raras. Ya perdiste una calidad. Se acepta. Se acepta y ya está. Menos el alfil en A6 evita la actividad de las torres. Evita la actividad de las torres, vamos. Vamos a seguir incomodando. Vamos a seguir incomodando. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda, vamos a seguir incomodando. La dama no tiene entradas. Punto E6 débil. Ok. No sé cuál será su idea. Me imagino que F5, así que vamos a hacer esta. Y haga G5, G4, no. Okay, esa jugada es útil, pero tengo la entrada de la torre aquí. La entrada de la dama aquí. Okay. Ah, la dama puede retroceder, así que vamos. Ok, la dama está en rayos X. Mi dama puede quedar atrapada. No, caballo por es la amenaza. Dama E8 debe ser la jugada. Dama E8, gracias. Ahora yo sí quiero cambiar. Ahora yo sí quiero cambiar. Ok.
Ahora mi alfil es la única pieza que está indefensa, pero no se puede atacar dos veces. Esa jugada fue un error. Ok. Vamos a mejorar la posición del... ¡Epa! 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 ¡Mira eso! ¡Mira eso! No puedo defender el alfil y el caballo a la vez. Así que vamos por esta. Vamos por esta. Sea, yo también me estoy colgando piezas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo colgándome piezas. Ok, vamos a cambiar. Este final creo que es favorable para mí. Creo. Ok, final de peones. Y tengo 3 contra 2, así que ya está. Ah, pero ya va, él puede crear este. Ok, ¿qué es esto? Todavía puedo ingresar al cuadrado de promoción. Estoy dentro del cuadrado de promoción. Estoy dentro del cuadrado de promoción. Así que ya está. Sus buen señorito. Ok, siguiente. ¿Cuántos errores? Al fin hace ir una pieza que no tenía protección. Lo mejor hubiese sido reagrupar esa pieza en una casilla donde esté defendido. Para evitar ese tipo de ideas. ¿Qué? ¿Y esto? Okay, dama F7, caballo 6 es una posibilidad. Pude haber cambiado a damas, pero la idea de tener las piezas en el centro me gustan. Evito el salto del caballo aquí. Ah, puede venir caballo de 8. Bueno, en ese caso sí hay que cambiar. El alfil no sé a dónde quiere ir. Creo que enrocar está bien. Ah, quiere venir con la idea de torre F8, pero mi dama puede ir a B3 y ya está. No puedes atraparla porque cambió damas. Que muevas el caballo y hagas esta, pues captura aquí. Y voy por este peón. No. No, ¿para qué activar una pieza? Ya luego de torre por, ¿para qué dejar mi rey expuesto? Cuando con esta jugada posicionalmente la dama no participa ni la torre tampoco. Y ahora estoy entrando yo en esta casilla. ¿Qué torre B8? Bueno, en ese caso tengo torre por. Pude haber capturado la torre. Bueno, ahora sí. Pude haber capturado la torre. Me había olvidado que 3 minutos en chess.com es como si jugaras 1 minuto y medio por el pre-move, no es como Lee Chess. Sea, tengo que jugar más rápido la apertura. Oh, esa jugada F4. Bueno. El caballo ahora donde irá a B1. Estamos en un desequilibrio de espacio, ¿no? Esta jugada es útil para defender el alfil. Ahora a frenar el avance. El caballo puede ir a F3. Okay, vamos entonces a realizar una maniobra útil como rey H8, torre G8 y G5. Bonito, ¿no? La realizamos de una vez.
Cambiar. Si cambio el ataque desaparece. Si no cambio damas. No, no voy a cambiar damas. No voy a cambiar damas. Voy a capturar aquí. Porque ahora sí puede capturar de peón. No quería que capturara de peón. Pero bueno, ya está, ¿no? Qué jugada útil. Este es útil. Este es útil. Torre en G8 es útil. Esta jugada será útil. O sea, fíjense que la dama tiene que ir a G2 y voy a intentar abrir la columna H. Así que lo hago, porque ahora mi objetivo es la columna H. Si no capturas, el jaque. Ok. Vamos con esta. Ok, vamos con esta. Ahora voy a realizar H3, así que tienes que capturar. Ahora la torre ha quedado mal. Sin espacio. Ok, abandonó. Sí, o sea, este tiempo es más rápido. Por eso es que me estaban relojeando. No me había percatado de esa situación. Ok, vamos a jugar así. Qué jugada curiosa. Claro, voy a perder el enroque, ¿verdad? Pues ni modo. Ni modo, ni modo. Ok, vamos a jugar así. ¿Puedo capturar y seguir con esta? ¿Puedo hacer esta de una vez? No. ¿Puedo hacer esta? Tiene un ataque al descubierto y me quiere ganar el alfil. Así que vamos a hacer esta. Ok, este peón ahora es débil. No sé cómo lo va a defender. Ah, pero pierdo esta. No, entonces vamos a seguir. Evito, hay que evitar de una la jugada G5. Por lo tanto, ya está. Este peón es un problema. ¿Él quiere cambiar? Bueno, no está mal el cambio. No está mal el cambio. O sea, estamos aquí con temas de estrategia. Caballo 7 quiere ir a esta casilla. Que yo capture y venga con esta jugada. Viene esta jugada y vengo esta. Pero pierdo este peón. Así que si ese peón es el problema, vamos a hacer esta de una vez. Pero también debo anotar que esta jugada, peón por y caballo por. Ocurre algo aquí, ¿no? Con este peón H. Así que no. Ok, caballo F4 creo que quiere hacer, así que voy a hacer esta jugada. Caballo B6, me retrocede. Entonces hay que jugar en los flancos, ¿no? Aquí gano más espacio. Alfil E8. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido porque voy a tener que regresar con la torre, algo que no quería hacer, pero bueno, es necesario porque el alfil lo ha colocado allí. Bien. B4 es la amenaza. Ya no. Ya no, ok, aquí me ando en rayos X. Quiero hacer B4. Ok, ese caballo no tiene dónde ir. Así que esta jugada es posible. El caballo tenía que ir a C6. Ah, pero tiene caballo C4. Alfil por y caballo por, pero igual es un sacrificio. Ok, hago. Ah, qué bonita, ¿no? Fíjate, el rey tiene la casilla C6. Ok, vamos a hacer esta. Ahora tengo rey aquí, rey A3. Claro, tiene B5. Pero con B5, ese alfil ya está fuera de juego, fuera de combate. Ok. Aunque voy a hacer esta, porque si tu idea es venir con caballo C4, capturo. Y... ¡Ah, rayos! No me di cuenta de eso. Ah, y nuevamente viene el caballo C4. Ok, caballo por. Torre por. Aquí ingresa. Es un grave problema. Es un grave problema que tengo. Ok, ¿cuál es la mejor defensa entonces? Esta. Pero es que me va a dar mate, caballo C4. Alfil por y caballo por es mate. O sea, estoy forzado a realizar esta jugada. Pero es que si hago esta, viene torre por alfil y sigue el mate. Tengo que hacer esta jugada, qué triste. Ah, no, pero hay dos piezas defendiendo. Hay dos piezas defendiendo. Ok.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Que no encuentro jugada útil. No encuentro jugada útil. No encuentro jugada útil. Ok, ¿quieres ingresar allí? Vale. Ok, vamos a hacer esta jugada. ¿Qué quieres hacer esa? Torre por. Creo que no puedo hacer esa. A ver esta. ¿Qué problemas de debilidad tengo en la tercera fila? No puedo mover mi torre de la tercera fila. Ah, pero ese es mate. Y yo gané queriendo ganar el alfil, no me di cuenta del mate. Ok, vamos a ver. Sí, ¿verdad que quieres jugar más rápido que en Lich Chess? Aquí es un poco movimientos ya de instinto de lo que mi. De lo que la intuición me dice de cómo se debe jugar esta apertura. Así tampoco no lo dejo pensar. Y estamos a la par en tiempo. Con razón me sacaban un minuto y medio de ventaja. Y era por eso. Era por eso. Era por eso. El H3. Y si hace E5, la amenaza es hacer caballo F4. Ok. Aquí vamos a hacer dama C7. Caballo E3, bueno. No está mal. Vamos a colocar la torre aquí mirando en rayos X a la dama. Ok, ¿dónde va? Vamos a colocar mi caballo aquí. ¿Tiene ideas de ingresar en esta casilla? Ok, no lo hizo. Ok, alfil aquí me gusta. Ok, vamos a colocar el alfil en este punto. F5. Ok, quiere buscar entrar aquí. Así que lo evitamos. No está mal mi caballo, ahora voy a hacer esta. Voy a intentar, ok, con esa vamos a hacerlo con esta. Sé que tiene este avance, estoy amenazando a Phil por peón. Vamos a hacer esta. Alfil por peón sigue siendo la amenaza, porque este alfil está en el aire. Ok. No, que él quiera capturar allí no me causa impresión. Avanzo, vamos a avanzar. Porque eso es lo que él quiere. Que se abran líneas. A peón por supuesto hago peón por. A esa jugada que vamos a hacer esta manteniendo la tensión. Dama por es posible. Ok, en ese caso vamos a hacer esta. La columna H está abierta. Dama F7, hay que tener cuidado con esa. Ah, oh, muy buena. Ok, esta jugada. La jugada será correcta. Porque puede venir G5. Yo puedo venir con dama C7. En el alfil por. Me ataca la dama y el peón. Es un doble ataque. Voy a tener que jugar así. Ahora viene G5. Ok. G5. No lo ha hecho. Por supuesto quiere es hacer la jugada más fuerte, que es torre aquí. Y claro, puedo hacer esta jugada, pero viene dama F7 y la manera de evitar torre H no puedo, así que voy a tener que jugar esta. Ok, viene G5. Ok, quiere entrar con la dama en F7. Lo evito, por ahora no, así que tengo que hacer esta. Y G5 la tiene en cualquier momento. Ok, esa jugada no me la esperaba. Vamos a hacer esto. Que okay, alfil por, tengo alfil por. Tengo torre por. Ok. Que okay, torre por lo puedo hacer, pero vamos a ver si encontramos algo mejor. Torre F6, está la entrada en G8. Es que si hago torre por,
vamos a hacerlo. O sea, la idea es que mi rey entra en F6. Ok, aquí, ok, puedo entrar aquí y me da mate. Pero es que es la única que tengo. No tengo otra. Ah, no tengo otra, es mate. Qué bonito. Ok, vamos a la siguiente. Fuerte jugador de ataque. Okay, alfil C4. Vamos. Okay, caballo C3, caballo por. No va a ser caballo por, lo está pensando. Bueno, al final la hizo. Alfil F6. Moverás el caballo. O moverás el caballo. Ok, en ese caso, ¿qué hacer? Bueno, vamos a hacer esta. El caballo está atacado y tengo alfil de 3 y un alfil por. Ok, esa jugada puedo capturar, pero no tiene sentido. Vamos a hacer esta mejor para que este caballo no tenga una buena casilla. Una diagonal hermosa para que un alfil vaya a esta casilla A3. Así que lo hacemos de una vez. Ok. Bien. Aquí hay algo de ventaja posicional. Ok. Bien. Esa dama quiere ir a F6. Cuando lo haga es que voy a intentar cambiar torres. Así que hagamos una jugada útil. Dama B3 la veo útil por si el caballo quiere venir a esta casilla. Por supuesto, él quiere acomodar su posición, pero no lo voy a permitir. O sea, vamos a hacer esto. Ah, pero fíjense lo que me estoy dejando. Caballo por F3, ¿no? Qué terrible. Qué terrible lo que me estoy dejando. Correcto. Es correcto que haya permitido debilitar mi estructura. Eso no es correcto. De paso con jaque. Claro que con ese jaque esta torre va a tener que regresar. Vamos a atacar la torre. Él quiere de alguna u otra manera arreglar su estructura. Y yo no, yo quiero hacer otra cosa. ¿Y ahora dónde irá esa torre? ¿Que cambie? Ok. Ok, ahora. Si desvío a la dama, entro con un mate. La dama quiere entrar en H4, pero hay problemas de mate. Así que bueno, vamos a hacer esto. Dama F8 puede ser una. Torre H6 puede ser. Ahora él tiene esta jugada, sí. Y después va a la torre, puede defender a este peón. Así que vamos a hacer jugadas útiles de activar piezas. Ok. Como amenazo esta, ahora puedo buscar atacar a este peón que está débil. La dama está pasiva. Tiene que venir a defender este punto. Hay dos peones, este y este, no puede defender los dos. Ok, hago esta. Ya recuperé el peón, ahora próximamente voy por el alfil y voy por esta. Así que es algo delicado. Al mismo tiempo, esta torre no tiene algo útil, ¿no? Esta jugada me gusta. ¿Cuál es la amenaza? Dama por alfil es una, dama por torre es otra. O sea, alfil a 6, dama por torre, dama por torre. Y si hago esta de una vez, creo que es directa. O sea, torre por y ya está. Sin tanto sacrificio. Ok, muy bien.
Vamos a dejar ese peón en C3. Vamos a capturar este caballo que me está incomodando. A lo que quiero hacer, ok. Listo. ¿A dónde quiere ir este caballo? Pues no lo sé, pero ganamos espacio. Ah, caballo E3, ok. Eso sí tiene sentido. Incluso puede ir a esta casilla. Ok, vamos a ver. ¿Avanzo? ¿Y le cedo la casilla C4 o hago torre B8? Con torre B8 viene torre A6. Y mi caballo, uf. Lo otro es avanzar. Puede venir un B3. Bueno, vamos a hacerlo de todas maneras. Lo voy a capturar en B3 o tal vez primero aquí. O tal vez a B3. No, tengo que capturar de una vez. Sí. Y vamos a ver. Ah, lo voy a hacer. Capturar, capturar. Se cambian torres. Y luego alfil por, ¿sí? Eso es prácticamente lo que está sucediendo. No es tanta la presión, pero bueno, algo es algo. Este es un peón incómodo. Y es pasado. Y mi caballo está siendo atacado. ¿A dónde coloco el caballo que sea una jugada útil? Aquí probablemente. Para evitar que un caballo se coloque aquí. Ok, ese cambio. Ok. Vamos a hacer esta. F4 es posible. Tengo esta. Necesito bloquear esos peones de casillas blancas, tenerlo en casillas blancas. Entonces lo ideal será colocar el rey de F8, D7, D6. Por lo tanto, alfil C7 es útil. Pero no quiero cambiar, quiero mejor hacer rey F8. Que él venga con esta jugada, tengo este avance. Ok, a este avance, si hace torre B1, tengo caballo C4. Y si alfil por, tengo torre aquí. Ah, pero tiene alfil 3. No me funciona. Ok, si hago esta, alfil de distinto color. Lo otro es hacer este de una vez. Ataco el alfil. Gano tiempo porque estoy atacando esta pieza. C4 puede ser. C4 puede ser. C4 puede ser. Hago B2. Tienen que hacer torre B1. Caballo, pues no, torre B1. No encuentro algo directo. Ok, C4. ¿Qué tal la idea de caballo B7? Torre B1, caballo aquí, alfil por, torre por. Y bueno, este final es realmente incómodo. Incómodo, ¿no? Y si hago esta, torre B1, alfil A3. Pero le estoy permitiendo esta y es algo que realmente no debo permitir, así que. Un poco triste realizar esta jugada, pero lo voy a tener que hacer. Ok, entonces, a ver. Voy a realizar. No, es que no puedo hacer alfil a 3 directo. ¿Qué estaba pensando yo? Caballo aquí. Y entrar en esta batalla. Y entrar en esta batalla de alfil de distinto color. Pues ni modo, entraremos en ella. Esta torre no tiene dónde ir, pero yo necesito buscar contrajuego. Así que. Vamos a hacer esta. Aquí. O en caso de que venga esta jugada, esta. Él no va a querer cambiar. Mira, lo hizo. Ok. Bien. Ahora. A ver. Vamos a ver. Ya está. Ok. Vamos a hacer esto. Ay, muy buena. Él está teniendo acceso a esta casilla. Ah, muy buena, muy buena. Yo no tengo algo útil aquí.
Ah, esta tal vez, pero no es útil. No la considero 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 útil. Ah, hermoso Suswan. Hermoso Suswan. Ah, hermoso Suswan. Él ganaba allí, él ganaba. F4. F4. Vamos a regresar al alfil D7 porque la idea de ese alfil B5 es querer capturar en C6. Tarde o temprano lo iba a hacer y ahora aquí yo hago D4. Ya está, ¿no? En Rócola, este peón está en el aire, así que vamos a hacer esta. ¿Quieres ir a esta casilla? No pasa nada. ¿Quieres ir a esta casilla? No pasa nada. ¿Quieres avanzar? No pasa nada. ¿Qué jugada? Útil, útil, útil. ¿Qué es útil para mí? ¿Capturar? No me parece útil. Este caballo es muy fuerte. Y este peón también es vulnerable. Y vamos a hacer esto. Un poco cuidadoso, sí, evitando. Ah, quiere venir con. Vamos a hacer peón porque él quiere justamente cambiar. Vamos a hacer eso. Uy, pero me he quedado con me he quedado con los peones doblados. Bueno, al menos este peón es retrasado. Que es un doble ataque. Pero este peón también está cayendo. La puedo hacer esta. Claro, viene el caballo por. Ah, pero ya va, aquí tengo esta jugada. Afortunadamente, el alfil en B2 nadie lo protege. Así que. Tiempo estoy de que capture. Ok, ahora sí puedo capturar. O hago otra, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Yo capturé de peón. Bueno, ahora él tiene dos peones doblados. Esa. Primero expulso al alfil. Ah, bueno, fíjense que ahora me gusta esta posición. Porque en la batalla alfil contra caballo, yo tengo la mejor posición. Mi caballo es muy fuerte. Miren esta amenaza. Ya está. Increíble cómo pasé de una posición delicada a una posición mejor debido a la diferencia del caballo contra el alfil. Vamos. El 3. Esa jugada, vamos a hacer esta. Vamos a hacer caballo E8. F5 no puedo hacerlo por caballo G5. Y es incómodo el salto en E6. Por lo tanto, creo que esta jugada puede ser útil. Ahora sí puedo hacer el F5 sin problemas porque si captura tengo el salto en E4. Voy a capturar porque necesito espacio. Ah, pero él puede capturar de caballo, Ralph. Él puede capturar de caballo. Caballo. Pero esta dama no puede ir muy lejos porque puede ocurrir un sacrificio en F3. Pero este caballo quiere ir a esta casilla. O sea, no puedo ir a hacer esta jugada por caballo G5. Ah, pero mi caballo se coloca en el centro y no puede regresar al alfil B2 porque hay capturo en esta casilla. Tengo el tiempo todavía. Por lo tanto, sí se puede realizar entonces esta. Ok, alfil G5 tiene sentido. A mí me conviene el cambio porque mi alfil es pasivo. Ok, caballo por. Ahora sí tengo el salto en el centro. Un bonito caballo allí. Wow, esa. Esa.
me quito de la jugada alfil E6. Ahora amenazo caballo por alfil. Y el alfil se meta en esta casilla, me puede. Él sabe que no puedo capturar. Todavía, por cierto, no puedo capturar el alfil. Pero puedo capturar aquí. Pero fíjense que captura en este punto. Ya que esta captura, este peón se expone. Y si hago esta, alfil por. Tengo que capturar desde torre. Vamos a ver. Y si hace esta jugada, creo que puedo hacer G5, peón por, caballo por. No, pero es que viene dama por. No tiene sentido. Y a ver si. En ese caso. Bueno, vamos a capturar. Sobreprotejo al caballo. Mi caballo es la pieza fantástica que quiere dar maravillosos saltos. Ok, no hay clavada. Por lo tanto. Hey, pero puedo capturar aquí. Pero viene alfil por. Peón por, dama por. No es correcto, ¿no? Y claro, caballo por. Voy a venir alfil por también. Y esa es su idea, capturar. Claro, el caballo por entra con la dama. Mi caballo no tiene buenas casillas. Y si hago dama por directo, ¿por qué no? O sea, estoy protegiendo este caballo. Ya está. El alfil por capturo de dama. Vamos a ir a un final con un peón pasado en D. Así que vamos a tener este premove por si lo hace. Ok, esa dama. Ok, aquí se está. Primero esta. Caballo defiende este punto. Ok, H6 es la amenaza. Vamos a hacer esta de una vez. Yo lo que quiero es que este alfil se desvíe. Ah, bueno, ya está. Entonces vamos a un final, ¿no? Torre por, dama por, torre por, peón por. O dama por, peón por, torre de. No, vamos a. Ok, ¿mantengo las damas en el tablero o no? Prefiero ir a este final mejor. El rey no puede acercarse. Y yo sí me puedo acercar. Hay peones doblados en la columna G, así que no son útiles. Y yo tengo 4 contra 3 en el flanco de dama. Mi rey puede acercarse al centro sin problemas. Vamos a ver, ¿será que entra un final de peón? Jaque. Vamos por esta, pero voy a ir, ¿ves? Por este peón. Voy a ir por este peón. Ok. Vamos a ver. Si 9 segundos. Vamos, no puedo pensar mucho. 19 segundos. 19 segundos. Jaque. Jaque. Ok. Jaque. Aquí le doy un bloqueo. Y. Ok. Uf, con poco tiempo. Eso es lo que no me gusta de chess.com, que estos movimientos se hacen al azar. Y puede existir recursos de tablas y eso no ocurre en Lee Chess. Porque no están esos premove. Pero bueno, eso le da un toque como de azar a las personas que les agrada el juego a alta velocidad y tener posibilidad de buscar algo para salvar la partida. Creo que esta jugada es la lógica.
Ok, quiere venir con caballo C4. Vamos a evitarlo. O hago alfil H6. Ya vamos a hacer alfil H6. Ok. Ok. E5 es posible. No. Ahora hay que apuntar la dama. Pero la dama viene a C7 y ya no tengo E5. A no ser que haga. Oh, bueno, esa jugada también tiene sentido. Así que vamos a quitar al rey de esta diagonal. Ahora. Oh, no puedo atacar la dama. No puedo atacar la dama. Ok, caballo de 2 es una opción más adelante si amenaza este punto. El doblar torre será útil. Sí, es útil. Es útil porque quiero hacer E5. Insisto, si él hace E5 primero que yo, incluso puedo cambiar y retroceder con el caballo aquí para buscar atacar este y al alfil. Así que tiene sentido doblar torres en la columna F. Me gusta es que casi ya está débil, ¿no? B4, caballo 2. Este peón cuelga de un hilo. Ah, no, pero aquí sí me estoy equivocando terrible. Terrible, terrible. Ok, aquí tengo C4. Ya peón por, torre por. Pero fíjense cómo me he dejado este peón. Y si ataco el caballo de una vez, viene caballo 4. Y si hago esta, caballo 4, defiendo dama C6, pero tengo el F5. Bueno, vamos a hacerlo, ya que lo hecho, hecho está. Si caballo por. Tiene, ah, si alfil C6, no, capturo de una vez. Ok, caballo por, dama E3 es un ataque doble, alfil aquí y F5. Ok, entonces torre por. O caballo por, no, torre por tiene que ser. Ok, no puedo capturar porque me hacen dama aquí. Caballo por E4 es la amenaza. Caballo por alfil primero, tiene sentido. Estoy defendiendo la torre. Que venga esta jugada, le doy un jaque. Así que peón por alfil es lo primero que debe de hacer, ok. Ahora, el peón es la única pieza que no está defendido correctamente. Y defenderla dos veces, avanzarlo de una vez, no es correcto. Ok, si hago esta jugada, bueno, voy a tener que hacer esto. Caballo por, dama jaque, no, pero es que aquí pierdo. Aquí pierdo, jaque. Ah, pero voy a tener que entrar en ello porque. No, aquí pierdo. Pierdo, pierdo. Abandonar. Sí, no me di cuenta del caballo por E4 con el alfil B5. Y pasan estas cosas. Aquí, ¿cuánto tiempo queda? Media hora. Y vamos. Cuatro caballo F6. C4 G6. G3. G2. D6. ¿Será porque quiere hacer un F4? Ah, ok. Caballo C6. C5. Caballo por. Se vienen más cambios. Se vienen más cambios. Quiere hacer caballo aquí, el caballo aquí. O sea, si hago C6, es un error. Si hago dama, si cambio y hago C6, no es un error. Ok. Bien, entonces, a ver. Bueno, el alfil no es útil aquí. Pulso, puedo después hacer el F5, voy por esta, si viene con esta, hago este, después con alfil F8 neutralizo. Así que ya está. Ok. Con esa jugada vamos a hacer jugadas útiles. Ok, tiene sentido. Ah, quiere hacer alfil por, pero permites esta.
Bueno, ya está, ¿no? Ya, creo que hago esta de una vez y ya está. Estas tablas, a no ser que busque relojear, pero estas tablas realmente. Esto es tablas. Misma estructura de peones. Ya está, ¿no? Okay. ¿Qué quieres ir por este peón? Yo no tengo algo útil. Bueno, puedo colocar el peón aquí, así que vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Vamos a colocar el alfil aquí, en esta casilla. En esta casilla. Si alfil B7, yo hago alfil E3 y capturo este peón. Así que tú decides. Tú decides. Ok. Ahora vamos a hacer esta. Mate. A rendir, ahí sí no da. Tiene que haber capturado, pero igual estaba perdido. Era un 2500, vaya.
Era un 2500. Ok, E6. Vamos a hacer esta. Ok. Desarrollo de todas las piezas. Sentido. Que él quiere enrocar largo también. Okay, vamos a hacer esta. B4 es posible. Voy a tener que colocar el caballo en B1 porque el caballo B3 no tiene sentido ahora. Torre C8 es una jugada bonita, ¿ves? Intentando un caballo B3, pero afortunadamente estos dos puntos están protegidos. Pero vamos a mejorar, a ser un poco precavido con esta jugada. Y si hace caballo por, tengo alfil por F7, al menos. Así que vamos por esta. Mientras existe el alfil por F7, hay algo de defensa. Cierto, el alfil puede ubicarse ahora en B3, pero en ese caso la dama regresará a B6 y buscará este camino. Así que yo tengo que buscar contrajuego, así que voy a colocar mi torre en AE1 y buscar este avance de peón. Okay. Con alfil por, bueno, esa es una idea. Dama por es posible también. Ahora yo tengo que buscar contrajuego. Así que vamos a buscar contrajuego. Ok, ¿amenaza algo en esta casilla? Todavía no, pero el alfil sí es bueno protegiendo. Así que, ¿con cuál de las dos torres proteger? Con esta. Lo que pasa es que puede venir un B3. Pero a esta jugada tengo esta, pero viene jaque. Si doy un jaque, viene peón por. Vamos a ver qué otra idea hay. Con esta evito el B3. Toco la dama, toco el alfil, mejor dicho. Toco el alfil, intento cambiar las torres para que la torre no se ubique en el centro. Protejo la casilla B3. Ok. Creo que jaque me gusta, pero viene alfil por, así que vamos a ver si encuentro otra jugada mejor que simplifique la partida esta. Jaque y jaque. Ah, bueno, torre por primero entonces. A ver, torre por. Ah, pero viene peón por. Torre por, peón por. No tengo otro jaque útil. Aquí jaque. Rey G8. Atacando la torre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Realmente quiero hacer torre por. Si hace torre por directamente, al menos. Hay algo allí diferente. Ok, vamos a hacerlo. No estoy del todo seguro si esta jugada es correcta. Ok. Jaque. Ok, rey G8 es la jugada. Y fíjense que la amenaza es el mate en C2. Así que ahora voy a hacer esta. Jaque de nuevo. O sea, rey por torre. Dama aquí. Caballo H7. No hay más jaque. Jaque. Ah, que no hay algo útil. Y está amenazando mate. Ya, voy a tener que hacerlo. O sea, realmente no estoy a tiempo. No estaba a tiempo. No estaba a tiempo. Estoy perdido, ¿no? Jaque. Torre F8 es sencilla. Sí, torre F8 es sencillo. Que venga un torre por, rey por. Jaque, rey aquí. Jaque. Sí, ya está. Es sencilla la jugada realmente.
Es sencilla. Vamos a ver. 12 segundos. Vamos a buscar defender aquí. Como sea. Da esa jugada. Esta. Aquí. Ok. Uf, buena. Buena, qué buena. Aunque okay, ¿cuántos minutos quedan? 19 minutos. Vamos. Se me hace largo este torneo de 2 horas. El caballo C3. Alfil C4. C6. Vamos a realizar H3, evitando alfil G4. 3. Alfil F5 me gusta. Esta me gusta. Esta me gusta. Esta me gusta. Y traer la torre aquí me gusta. Dama C7. Bueno. La jugada de 5 es la que quiero realizar, ¿no? ¿Y la puedo hacer de una vez? Sí. Claro, viene alfil por, dama por, peón por. No estoy logrando mucho. Entonces vamos a hacer esta primero. Y recupero mi estructura de peones. Ah, pero esa sí me parece un error. Porque la dama se coloca en rayos X a la torre. No puede capturar. Porque viene caballo F6. Entonces... ahí sí la dama está mal ubicada. Bueno, un sacrificio, ¿no? Ok. Vamos a ver. Ok, alfil C3. A ver, dale vida a mi alfil. Dale vida a mi alfil. Ya le diste vida a mi alfil. Ok, vamos a ver qué es útil aquí. Esta. Ok, esta me gusta. Ah, pero viene alfil F8, pero cambio más piezas. Así que está bien. Así que está bien. ¿A qué? Ok, esa es buena. Vamos a hacer esta. Ok, creo que tengo torre por. Torre por tengo. Torre por, alfil por, torre por, rey allí. No. Entonces vamos a hacer esto. Todavía no estoy logrando mucho. Pero alfil F6 es una bonita defensa. Así que vamos a hacer esta. Ok, en ese caso hago esta. Ataco dos alfiles. Que realmente no los estoy atacando. Solamente debo mover mi dama a otra casilla útil. Para que eso ocurra. Esa casilla útil puede ser E2. Porque estoy atacando el alfil. Estoy amenazando un dama C4. ¿A qué? Ok, vamos a hacer esta. Yo no quiero cambiar. Porque fíjense que me está dando mate en la primera fila. ¡Ay! ¡Muy buena! Corre por. ¡Ah! ¿Qué hice? Tenía una bonita posición.
Ya no lo es. Ya no lo es. Tenía una bonita posición, ya no lo es. Uf, qué triste, vale, qué triste. Bueno, lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. Amenaza alfil E1. Lo hecho está. Ok. Vamos a expulsar ese alfil. Voy a hacer alfil por... ¿Qué hago aquí? Ese avance de peón es muy fuerte. No, esto está terrible. Terrible, terrible. Siguiente. Pues sí me han dado paliza en el chess, en el torneo Arena Kings. Vamos. Ok, F6, ok, sistema Londres. Ok. Creo que se juega aquí de esta manera. El caballo, que el alfil mueva de nuevo. Es algo curioso, ok. Ok, vamos ahora a romper esa ese avance que quiere realizar, ¿no? Ok, evitando el alfil A6. No puedo enrocar largo, es verdad. No puedo hacer esta porque me hacen caballo G6. Entonces el caballo permanece allí. Pero ahora que el alfil se ha cambiado, ya puedo enrocar largo. Ok, caballo aquí porque quiere. Pero puedo atacarlo. Claro, puedo hacer esta. Luego esta. Tiene la entrada en C6. No, no vamos a permitir eso. Ok. Voy a realizar este avance de peón. La idea es que si captura, yo capturo de peón. Y esta jugada. Ah, ya que hay algo raro. Jugate, acá hay algo raro. No tengo alfil A6. Porque alfil, bueno, alfil por, alfil por. Alfil por, alfil por. Y el alfil regresa. No lo, incluso regresa a F6. Bueno, ni modo. Lo otro es. Es que te voy a tener que regresar alfil A6. Porque no quiero que haga este salto de caballo con jaque. Entonces, que okay, viene esta jugada: alfil A6, alfil por. Alfil por. Alfil por. Va a tener que hacerlo, ni modo. Oh, ni modo. Ok, este es el final. 2467, 2468. Tiene los 8 peones. Y es una batalla alfil contra caballo nuevamente. Estoy inferior, tengo mayoría en este flanco, así que... ¿Qué hago? No quiero poner esa torre allí. Es incómodo el alfil realmente cuando llega a esta casilla. Entonces vamos a hacer F6. F6. Simplemente... Ok. Él está jugando en el lado donde tengo mayoría de peones. Así que... Eso es... Me parece útil. Ok. Ok, vamos a hacer esta para buscar esta jugada F4. Ok. Bien. Rey activo. Mientras este alfil sea pasivo, no. Mientras este alfil sea pasivo, la posición puede ser aceptable para mí. Ahora. Si mi caballo entra aquí y entra aquí, es un plus. Ok, me ayudas a desdoblar mi cadena de peones. Que no está mal. Ok.
Que caballo C5. Por rey por. O sea, mi rey está extremadamente activo, ¿no? Afortunadamente este peón evita que una torre ingrese aquí. Ok, jaque, jaque. Ok. Ya tengo un peón pasado y hay un caballo aquí. Y voy a hacer este. El alfil será una pieza muerta, ¿no? Esa jugada prácticamente era necesaria. Era necesaria porque lo que venía era... Ok. Atacar la torre. Epa. Vamos a hacer esta. Amenazo esta jugada, ok. Amenazo esta jugada. Mi caballo es muy fuerte. Ok. Ahora esta posición es favorable para mí. Bueno, primero vamos con un jaque. Ok, ahora tengo que hacer esta. Ver cómo protejo ese punto o busco algo más. Busco algo más. A ver, esta. Captura peón por, torre aquí, amenazo mate. Él puede... Ok, vamos a hacer esta. Es una jugada curiosa realmente, curiosa. De contrajuego, ok, bonita jugada. Yo voy a ver si le doy un mate. Esa. Ah, terrible. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Ok. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. 8 segundos. Ok. Que rey por rayos, coronó dama. Tenía poco tiempo, ni siquiera me percaté del reloj. Okay, G7. ¿Dónde está el tiempo? Que okay, debajo del tablero. Ok, aquí enroco de una vez. Alfil G4 es posible. Enrocar de una vez. Vamos a hacer alfil G4. Un poco de tensión. Ok, ahora sí voy a enrocar. Voy a capturar. Porque ahora sí con E5 el alfil en F3 no tiene una diagonal muy activa. Ok. Ah, qué bonita la idea. No me di cuenta que el caballo de 5 ataca dos piezas. Muy buena, muy buena. Ya va, acá hay algo raro. Si muevo el alfil caballo por, pierdo la torre. Es delicado. Acá hay una decisión difícil, o pierdo la torre o pierdo el alfil. Pero es que si pierdo la torre, recuperaré. Pero si pierdo el alfil no recupero nada. Así que no me queda más opción que ir por esta idea. Un poco triste realmente esta situación. Ok. No tengo contrajuego. El alfil es una pieza al menos pasiva. La torre quiere ingresar en este punto. Vamos a evitar un alfil G4. Ya que la torre ingrese aquí, va por este punto. Yo no tengo manera de impedir la invasión en ese punto. No tengo manera de impedir la invasión. Bueno, vamos a ver qué tanto puedo hacer. Aquí. Aquí. Ok, ahora el alfil por supuesto quiere ir a B5. Yo puedo hacer una jugada de interferencia atacando la torre. Así que creo que puedo hacerla. Porque ataco la torre y ataco el alfil. Uf. Uf. ¿Cómo logré sacar una jugada inesperada? Es ajedrez, maestro internacional. Debió sorprenderte esta jugada caballo de 4. Pero bueno, igual sigues teniendo algo de ventaja. Correcto. Ok. Si hago rey por, viene F4. Pero si hago esta, el final me puede favorecer. Epa, ya va. F4, tengo torre por. Ok. Ok. Vamos a ver. Jaque. Vamos a hacer esta. Ok. Ok. Vamos a ver.
No está del todo decidido. Yo puedo decirte muchas cosas. Me va a querer relojear. Me va a querer relojear. Me va a querer relojear. Creo que con esta jugada evito que el peón H quede libre, ok. Aquí puedo hacer esta. Okay, este es delicado, pero bueno, vamos a ver. Me parece que hay defensa todavía. No. No, aquí sí estoy perdido. Aquí sí estoy perdido. No, 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 aquí sí ya no hay nada que hacer. Tenía la esperanza de un final, pero no, este final no. Chess Ajedrez 2020. ¿Quién será Chess Ajedrez? Jonathan Cruz. Vale. Ok. Vamos a hacer esta. 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 ¿Qué es esto? Ok, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. No, esta. Esta. Ok. Voy a tener que. Que ya cae el borrador. Bueno, vamos con esta. Ok. Ahora expulso al caballo. Es importante expulsar al caballo. Porque si no va a saltar esta casilla. Que de hecho lo puede hacer. Total, mi alfil está allí. Mi alfil está allí. Mi alfil está allí. Vamos a ver. Y vamos a hacer esta. Rey G2, me gusta. Ok, hago esta. Ok, hago esta. Puedo capturar, de hecho. Ah, pero tiene el alfil H6. De hecho, lo va a hacer. Así que no, vamos por otra idea. Vamos por este peón. Yo te lo puedo dar. Te puedo dar ese peón. O no sé. Estoy del todo seguro. Ok. Vamos a hacer dama porque tengo la idea de dama por G6. ¿A qué? Saco la dama. Y si no me equivoco, ahora tengo dama por H6. Bueno, abandono. Se volteó la partida, ¿no? Con ese dama por G6. Bueno, y esta partida última no creo que llegue a tiempo de terminarla porque solamente queda 1 hora y media. Esta partida se va a cancelar, es lo más probable. D5, D4, caballo D1. Ahora hay una casilla, un hueco, ¿no? Aquí. Por lo tanto, mi caballo puede ir por esta vía o por la otra. No está mal. No, caballo por no es ninguna amenaza porque el alfil está clavado, a no ser que haga un H3. Ok, creo que esta jugada. Ok, vamos a hacer alfil D2. En roco. Ahora esta jugada es necesaria para evitar el B5. ¿Cuánto queda? 55 segundos. Caballo B6 puedo realizar. Ah, pero ya lo evitó. Ok, vamos a hacer esta jugada porque quiere hacer el F5. Ya con esto lo evito. Y la pregunta es, ¿cómo continúo con esta? ¿Encerrar al alfil? ¿Puede ser H6 o H5? Ok. Vamos a hacer esta para atacar ese peón. Aunque ya queda 20 segundos. Amenazo este avance, amenazo caballo E6 atacando el alfil. Esa ni me he dado cuenta. Ok, vamos a hacer esta. Quiero ahora centralizar mi caballo. Ok. Ya está.
Se suspendió. Sí, bueno. Partida suspendida. Ya está. Quedé en el puesto 22. Según esto. Esta posición estaba intentando. O sea, la torre probablemente vaya a ir a esta casilla y este caballo a F4. Que venga F4 lo capturo. Pero este caballo tenía la intención de centralizar. Y no sé qué más cosas. Tal vez la dama aquí para intentarle esta misma idea. No lo sé. Hola, seguimos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este torneo de la Arena Kings. Uf, ha sido terrible. Me he ido muy mal. Pero no pasa nada. Porque no estoy ahorita en modo Blitz. Estoy ahorita en un modo clásico por el torneo que se acerca este sábado. Este sábado tengo el torneo clásico. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Entonces ya son la 1 de la tarde. Ya salgo a descansar. Tengo que almorzar. Cuídense mucho, estimados colegas. Sí, seguimos. Tuve partidas buenas, partidas malas, pero en general no me gustó cómo estuve jugando. Me olvidé de que el tiempo de chess.com 3 minutos no es 3 minutos lichess, sino es menos. Bueno, entonces dejo el stream hasta aquí. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos. Chao.